En otros temas, ya desde hace un poco más de 12 horas avanza la segunda jornada del día sin IVA en nuestro país, con algunos cambios que se impusieron para evitar las aglomeraciones en los sitios de comercio, pero además con un gran protagonista que es el comercio electrónico, y el gobierno acaba de entregar un balance de esta jornada. Rubén Darío Bayona nos cuenta cuál es el reporte que tiene el gobierno. Catalina, buenas tardes. Hace algunos minutos desde la Casa de Nariño se entregó este reporte y las autoridades han calificado estas primeras horas de esta segunda jornada del día sin IVA como exitosas en materia de ventas, cero aglomeraciones. También destacan el comportamiento ciudadano y de los establecimientos que están aplicando los protocolos de bioseguridad. Pero empecemos hablando de las ventas. Según el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, a corte de 10 de la mañana las transacciones ya superaban el 34% con relación a la misma fecha del año anterior, recogiendo más del 50% de las transacciones realizadas en Colombia hasta las 10 de la mañana. Debo decir que las transacciones en el país crecieron un 34% con respecto al año inmediatamente anterior en el día de hoy. De la misma manera, los valores transados en el día de hoy han crecido un 68% respecto a los valores transados en el año inmediatamente anterior. Quiere decir que la jornada ha sido claramente exitosa. ¿Cuáles son los artículos que más se han vendido en el día de hoy de manera exitosa, como lo llaman las autoridades, como lo dice el gobierno nacional? De acuerdo con la DIAN, son el calzado, las ventas de equipos electrónicos que, recordemos, están haciendo a través de las plataformas digitales, de las páginas de internet, de los establecimientos comerciales, los útiles escolares y también los elementos domésticos. Podemos reportar que a las 11 de la mañana teníamos más ventas del comercio que las que tuvimos el primer día sin IVA. Lo segundo que podemos decir es que el comportamiento de estas ventas lleva a que ya supere los 900 mil millones de pesos en ventas, de los cuales solamente la sexta parte es de los bienes cubiertos con la exención. Quiere decir que esta es una medida que cubre no solamente los bienes exentos, sino a toda la economía, y como lo dijo el ministro Restrepo, cuidando sobre todo los empleos de los colombianos. Y pese a las quejas que se han registrado por parte de algunos ciudadanos por las largas filas que hay en las plataformas digitales para lo que tiene que ver con el comercio electrónico, dice el gobierno nacional que las transacciones ya alcanzan el 70% y que tampoco se han registrado ataques cibernéticos. Al corte de las 10 de la mañana, el 70% de las ventas se habían realizado a través de transacciones electrónicas. Esto también tomando en cuenta que desde las 12 de la noche se empezó, digamos, con los procesos de venta online, y eso ha permitido que estos canales pues se posicionen de una manera muy relevante para lo que ha venido sucediendo el día de hoy. Dicen las autoridades que no se han registrado las mismas imágenes que vimos en la primera jornada del día sin IVA, que no se han registrado aglomeraciones. 37.000 uniformados están, los uniformados de la policía están vigilando 37.000 establecimientos comerciales para que no se registren aglomeraciones, y se han impuesto 825 comparendos, pero por otras circunstancias, por violar el decreto de las excepciones. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Rubén, gracias. Y es que este segundo día sin IVA se activó a través del comercio electrónico desde la medianoche. Las plataformas esperaban mayor demanda y hasta ayer aseguraban estar preparadas en infraestructura e inventario, pero amaneció y algunas plataformas registraban ya más de 300.000 personas en fila virtual. Juliana Gallego, ¿cómo avanza la jornada digital? Vanessa, televidentes, buenas tardes. Mire, lo que se evidencia es que el colombiano hace un traslado de su experiencia física a una experiencia virtual. Es decir, si van a un Éxito, si van a un Al Costo, pues en esos los almacenes que buscan de forma virtual. Esto conlleva dos cosas. Una, que las grandes plataformas hasta ahora están entrando en toda esta parte del comercio electrónico y no estaban preparadas, hasta ahora lo están haciendo. Y la segunda es que se generan pues filas como estas. Mire, en este momento estoy en el turno 790.515, que equivale más o menos a estar unas 3 o 4 horas haciendo fila. Pues en el siguiente informe les contamos el balance y lo que nos dijeron los expertos. Hace tan solo 4 meses las grandes superficies de almacenes de cadena en Colombia no tenían el comercio electrónico como una prioridad, y algunas incluso ni siquiera como una opción. El proceso para tener una plataforma robustecida y con la capacidad de facturación electrónica es lo que más le está costando a este nuevo sistema de venta.
Sí, hay una problemática en algunas relacionadas específicamente con la dificultad que revistió para algunas de ellas hacer una migración a una plataforma que pudiera dar, digamos, receptividad a más clientes. El problema de la facturación el mismo día de la venta en la operatividad del comercio electrónico es muy relevante. Tener a más de 370 mil personas en una fila es equivalente a una fila física con una separación de 2 metros entre persona y persona que atraviese a Bogotá por completo de norte a sur. Aún así, para los expertos, el balance hasta este momento del día es muy positivo. Vemos que hay un aumento en el número de transacciones, un aumento en el número de ventas. Es un proceso exitoso, además, si tenemos en consideración que el comercio electrónico solo tuvo un mes para prepararse. Es importante resaltar que no todas las plataformas han tenido este tipo de inconvenientes. Algunas como Mercado Libre o Linio, entre otras, reportan que la jornada no ha tenido inconvenientes, aunque sí alertan a los clientes de entrar a comprar ya porque el inventario empieza a escasear. Y así iba uno. Estuvimos un 123% por encima de visitas. Pero los invitamos a hacerlo rápido, dado que estamos viendo muchos agotados por la cantidad de tráfico y demanda que estamos viendo. Siempre es importante resaltar las recomendaciones de los expertos para tener una experiencia de compra virtual satisfactoria. Revisen el producto que quieren y comparen en diferentes comercios. Con esto van a tomar una decisión de compra más inteligente. Aprovechen y hagan sus compras hoy. Muchos comercios están dando descuentos especiales adicionales al beneficio del día sin IVA. Para realizar los pagos de forma segura, recuerde fijarse en que las páginas tengan el candado en la barra de búsqueda y que las plataformas para las transacciones sean reconocidas. Buscar entonces otras experiencias que no sean de estas plataformas clásicas, de los grandes comercios, sino plataformas que están preparadas para este momento de comercio electrónico. Además, tenga también en cuenta que los tiempos de entrega se van a demorar un poco y que por ley están autorizados en comercio electrónico por 2 semanas o más. Juliana Gallego, Noticias Caracol.